Cambió el arma, pero el fiscal dice, ah, no, pero no iba a funcionar. Si la víctima soy yo, me muero de un infarto, porque me están apuntando con un arma, pero él no me quería matar. Ahí hay que ver varias cosas. El juicio abreviado, el famoso juicio abreviado, ¿es cierto que se puede hacer para el juicio? Sí, es cierto. Ahora también es cierto. Es una obligación. Lentísima. Hace 15 minutos estoy tratando de entrar, pero bueno. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. ¿Vamos todos? Sí. ¿Vamos todos? No tantos. Somos siempre 20, pero creo que hay inscriptos 150. Ah, un montón. Bueno, vamos a seguir con... Yo dejé bastante material. Vamos a seguir con tu clase para terminar con residuos, Sofi. Bien. Bueno, no sé si querés hacer alguna aclaración previa o algo, Gabriela. No, no. Bien. Ninguna. Bueno. La próxima es el examen, así que si tienen alguna duda, la preguntamos al final de la clase de eso. Igual hoy no va a ser muy largo, por dos motivos. El tema por ahí es corto, aunque a mí me apasiona y puedo estar horas y horas hablando. Pero el otro estoy como en un estado gripal que no sé hasta dónde me va a dar la voz. Así que están habilitados a preguntar y a intervenir las veces que sea necesario. No es COVID, así que lo importante. Pero bueno, una gripe de estación según los médicos que atendieron a mi padre. La clase pasada nosotros vimos... si tienen alguna duda de la clase pasada, antes que nada, que nosotros vimos residuos peligrosos, el régimen penal que tenía, ¿no? Buenísimo. Bueno, porque nosotros la clase pasada lo que hicimos fue ver qué era esto de las leyes de presupuesto mínimo, ¿sí? Esto que contempla
el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde consagra el derecho a que tenemos todos los seres humanos a vivir en un ambiente sano y digno. Cuando vimos esa ley, nosotros con Gabriela hicimos la aclaración varias veces diciendo esta ley no es de presupuestos mínimos porque es previa a la reforma de la Constitución Nacional, pero funciona como tal porque se adecua, a, según la Ley General del Ambiente, que ustedes ya vieron, toda la normativa de orden público de derecho ambiental. La idea entre esa clase y esta clase era que ustedes vieran cómo es efectivamente este funcionamiento de las leyes de presupuestos mínimos. Ustedes se acuerdan, yo les expliqué cómo era el juego de qué ley regía, dependiendo si era más benigna, más favorable en cuanto a la protección del ambiente, la ley de presupuestos mínimos nacional o la ley de presupuestos o la ley provincial, que así también interviene en el tema de hoy, que es residuos sólidos urbanos, en los municipios. Yo traje un fallo que se llama Copetro Sociedad Anónima contra la Municipalidad de Ensenada sobre inconstitucionalidad de ordenanza 1887 del 95. El caso en sí habla sobre una ordenanza municipal de Ensenada de residuos industriales, ¿sí? No es, digamos, a residuos sólidos urbanos, que es lo que vamos a ver hoy, pero qué es lo que me pareció importante resaltar de este caso que se expidió a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? La Corte de Provincia, la Suprema Corte. Que ahí lo que se remarca es que dice, o sea, la sociedad anónima lo que pedía era que la Suprema Corte dictamine la inconstitucionalidad de esta ordenanza, porque decía que ni el municipio ni la provincia de Buenos Aires tenía competencia para dictar normas que hicieran a la protección del derecho al ambiente, ¿sí? Lo que la Corte le responde y habla del deber de policía de la provincia, y además le menciona los artículos de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque es un caso de nuestra provincia, en donde se demuestra que la cuestión ambiental fue competencia no delegada de las provincias a la nación, ¿sí? Yo digo la cuestión ambiental. A ver, ustedes saben que en determinados casos interviene sí la justicia federal, como es en las contaminaciones interjurisdiccionales, contaminaciones de río, mares y todo lo que van a ver en la unidad de derecho penal. Pero en principio se determinó que quienes tenían competencia para regular en asuntos ambientales eran las provincias, ¿sí? Complementariamente con la nación. ¿Y por qué las provincias? ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque son las provincias las que están en contacto directo con la situación que provoque un daño ambiental. Al ser las provincias las que tienen este contacto directo, no puede la nación dictar una ley que sea para todos igual, porque en todas las provincias los regímenes son distintos. Nosotros por ahí tenemos menos contaminación minera que las provincias del norte. Y bueno, entonces la Suprema Corte lo que le dice a esta sociedad anónima Copetro es que las provincias tienen competencia para dictar normas en cuanto a derecho ambiental y los municipios están habilitados a dictar ordenanzas también que mejoren las condiciones impuestas por la ley provincial, ¿sí? Y eso ténganlo en cuenta también, esto de que mejoren las condiciones, porque ese es el juego que yo les expliqué de cómo se aplicaba una ley de presupuestos mínimos o cuándo se dejaba de lado para aplicarse la ley provincial. Que así todo, ya la misma Constitución marca, ¿no? El deber de dictar esas normas de presupuestos mínimos y que las provincias la complementen, no que dicten quitando derechos. Y en este sentido es que nosotros vamos a ver la ley de residuos sólidos urbanos, que
En La Nación tiene otro nombre y que fue criticado. La Nación se llama Gestión de Residuos Domiciliarios y fue criticada cuando se utilizó la palabra domiciliario, porque en sí el tipo de residuo, ahora lo vamos a ver bien cuando analicemos la definición, pero el tipo de residuo que protege, sí, es el producido en los domicilios, pero ese mismo residuo también se produce en una oficina, en una industria, y es por la clase de residuo que lo llamó domiciliario, pero en realidad, bueno, se le critica el nombre. En la provincia se llama Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, haciendo, ¿no?, la salvedad de nombre. Por ahí parece una tontera, pero a la larga no, porque cuando surgen los fallos y las controversias judiciales, es por el nombre y esta vaguedad que otorgan los nombres que puede resultar más favorable o menos desfavorable en la aplicación de una ley. La ley entonces que vamos a ver primero es la nacional, la 25.9.16, es una ley de orden público, establece presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios de cualquier origen, dice la ley, ¿no? O sea, hay residuos domiciliarios de cualquier origen. A excepción, el artículo 1 lo marca, a excepción de los residuos que están regulados por leyes específicas, como por ejemplo los de origen industrial y los de actividad de servicio. Entonces, esta ley solo se va a ocupar de regular los residuos de origen residencial, urbano, comerciales, asistenciales, sanitarios, industriales o institucionales. La ley va a definir qué entiende por residuo en el artículo 2 y dice que el residuo, al fin de esta ley, los elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo, desarrollo de actividades humanas, son desechados o abandonados. Y esto, también si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos la clasificación de residuos, que yo les decía que un desecho es el género, y ahí encontramos basura o residuo, bueno, acá también lo ven articulado en la definición del artículo 2. El artículo 3 precisa y fija cuáles son las etapas de gestión integral de residuos, ¿no?, que es este nombre que tiene la ley. Y a su vez determina qué entiende la ley por gestión integral de residuos. Nuestra ley provincial en este sentido más completa todavía, porque lo define mejor a qué entiende por gestión integral. Y nos dice la ley en este artículo tercero que la gestión integral es el conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que lo que hacen es actuar en conjunto para darle un tratamiento a los residuos domiciliarios, ¿no? Y el objeto, obviamente, de la gestión integral es proteger dos bienes jurídicos. O sea, esta ley de gestión integral de residuos urbanos lo que busca es proteger dos bienes jurídicos. Por un lado, la salud humana, por el otro lado, el ambiente. No, está bien, perdón. Bueno, la ley define cada una de las etapas de la gestión integral de residuos. Comienza con la generación, ¿sí? Ahí también lo encuentran en el artículo 3. La generación de residuos la define como cualquier actividad que desarrolla el hombre y que como consecuencia genera cualquier tipo de residuo. Por eso yo les decía que el residuo puede venir de diversos orígenes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes piensan en un hospital y por ahí lo primero que piensan es decir, bueno, acá hay residuos de origen sanitario o lo que nosotros conocemos como residuos patogénicos, ¿no? Y lo cierto es que no, sí, hay en su mayoría de ese tipo de residuos, pero también ustedes se van a encontrar con quién. Almuerza en el hospital, con empleados administrativos que desechan papeles que pueden ser reciclables. Entonces hay diversos orígenes del residuo al que se refiere esta ley.
también la segunda etapa de la que nos habla es de la disposición inicial de los residuos, y acá introduce el término del generador, ¿sí? Que es quien ya generó un residuo y en el paso siguiente se va a descartar de dicho objeto, elemento o sustancia, y esa disposición inicial marca la ley, que puede ser con general o diferenciada, ¿sí? Es decir, que uno dispone todos los residuos en una misma bolsa y se desecha, o hay un régimen diferenciado donde descarta los orgánicos y los inorgánicos por otra parte. Ese, por ejemplo, yo no sé si todos están viviendo en la ciudad de Mar del Plata, pero ese es con el que cuenta nuestra ciudad. Nuestra ciudad, de lunes a viernes, si no me equivoco, dependiendo el... ¿Me escuchan bien? Porque me acaba de aparecer un cartelito de que mi conexión es inestable y no sé si se corta bien. Cualquier cosa me dicen. Se cortó un poco, pero igual el audio se escucha. O sea, por ahí lo que no se ve tan bien es la imagen, pero el audio se escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Bien, buenísimo. Cualquier cosa, si no, pruebo con apagar la cámara o conecto los datos por las dudas. Y si no, interrúmpanme. Bueno, les decía esto, que este es el régimen diferenciado que tiene Mar del Plata. Ahora vamos a ver que en la etapa de recolección y transporte también tenemos lo que es la recolección general y la recolección diferenciada. Mar del Plata cuenta con los dos sistemas. Uno, en cuanto a la disposición inicial, somos nosotros quienes somos los encargados de acuerdo al día de la semana en la que se encuentra nuestro barrio, tendremos que sacar los residuos inorgánicos y los orgánicos a los días siguientes. Como les decía, la tercera etapa es de recolección y transporte, que es la actividad que consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados. Hay ciudades en donde tienen que acercarlos hasta las esquinas o hasta un punto específico del barrio, y por allí pasa el camión recolector. En Mar del Plata, insisto, tiene un muy buen sistema de gestión de recolección, en donde, en donde se pasa puerta a puerta, y de hecho se fue ampliando muchísimo el recorrido de los camiones, ¿sí? La 9 de julio en Mar del Plata, igual el sistema es privado, y la empresa es el 9 de julio, fue ampliando los barrios en donde acceder. La cuarta etapa es la transferencia. Mar del Plata no cuenta con esta etapa de transferencia, pero eso no quiere decir que no cumpla con, o que la provincia, mejor dicho, no cumpla con este sistema de ley nacional. La transferencia se da en los casos en que los residuos o la basura es llevada a otro camión que soporta más peso y de ahí se va a un centro de disposición final. Mar del Plata este sistema no lo tiene porque los camiones de la 9 de julio están preparados para llegar hasta el centro de disposición final, lo que se conoce en Mar del Plata como el basural. Luego tenemos el tratamiento, que esto sí ya Mar del Plata lo cuenta, y se me fue en qué año, pero creo que a partir del 2012, más o menos, que se empezó a trabajar con la cooperativa Cura, que son quienes son los encargados de reciclar los elementos y objetos que llegan de los residuos. Yo tuve la suerte de realizarles una entrevista al presidente de la cooperativa Cura, y él me decía que del 100% de residuos que llega del camión solo se puede recuperar un 20%, lo cual es una realidad muy triste, y es porque tenemos un mal sistema de disposición inicial de residuos, ¿sí? Esto, punto aparte de la clase, ¿no? Entre paréntesis, tenemos que tomar conciencia, y por ahí quizás también al municipio le falta un poquito difundir más, porque es poca la difusión. Yo la veo porque yo sigo las páginas, porque yo estoy muy interesada en el tema, pero es poca la difusión de saber en qué barrio pasa cada día el camioncito que tendría que recolectar únicamente los residuos inorgánicos, papel, botellas. Y por último,
la disposición final de residuos, que esto, bueno, se hace acorde, es por ahí un poco bastante complejo, pero se hace acorde a las nuevas normativas, y esta ley fijó, a partir del artículo 25, las condiciones que tienen que tener los centros de disposición final. ¿Por qué? Lo que sucedía antes, en muchas provincias de la Argentina, y sigue sucediendo, es que existían los que se llaman basurales a cielo abierto. Quizás ustedes lo han escuchado alguna vez, Mar del Plata tuvo uno hasta el año 2010, Gabriela, si te acordás la fecha exacta me corregí, en donde se empezó a iniciar con intermedio de una subvención de la provincia, que Mar del Plata cuente con un centro de disposición final de residuos adecuado, y digno, porque estos basurales a cielo abierto, por ahí si ustedes alguna vez escucharon mencionar, muchas veces formales y son reconocidos por el municipio. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí no se desecha basura adecuadamente, ¿sí? Ahí yo ya hablo de basura porque hasta residuo podemos hablar en lo que sería tratamiento. La disposición final ya se convierte en basura porque es algo que no va a tener un rédito económico para nadie. Ustedes saben que respondiendo esta ley también se hizo respondiendo a lo que se conoce como economía circular, en donde se buscaba que un producto sea reutilizado y regenerado y no desechado y descartado así sin más, sin poder obtener ningún rédito económico. Entonces podemos decir que podemos hablar de residuos, mejor dicho, hasta la etapa del tratamiento, una vez ya que estamos en la disposición final, es porque no vamos a tener ningún tipo de reutilización o de comercialización del producto. Generador del residuo, según otra, la definición que brinda el artículo 3, son las personas físicas como las personas jurídicas, y tienen la obligación, obviamente, de realizar el acopio general, que era esto que yo les decía, dependiendo lo que establezca la normativa del municipio en el que se encuentre. Es difícil por ahí hablar de este tema, porque no sé, sobre todo Mar del Plata, si alguno está en alguna localidad cercana, por ahí tienen otro sistema de recolección, y no sé, por ejemplo, en Necochea no hay recolección los domingos, los feriados, que Mar del Plata sí lo tiene, y a veces eso es importante. La ley... Yo vivo en Miramar y hay veces que sí, que no pasa el recolector. Sí, igual acá Miramar es del municipio, no es privado como Mar del Plata, es municipal. Sí, pero es verdad, también no tienen un sistema de recolección diario. Y llama la atención, porque uno dice, de basura uno descarta todo el tiempo. Y depende de cuánto consumís, depende de cuánto más basura generás o no. Se dice que en promedio uno genera un kilo de basura por día, cada uno de nosotros. O sea, pensen, ¿no? En 44 millones, 50 millones de habitantes somos la cantidad que es, ¿no? Entonces, es que ¿qué sí, pasa es un con montón. Esa basura? O sea, el tacho de basura se va llenando, se llena. En mi casa somos 3 y para ahí tenemos que sacar la basura 2 veces al día. Y no me quiero imaginar una familia claro. Más grande. Es un montonazo. Y ni hablar si hiciste una reunión. O sea, no, y no te hablo de una reunión numerosa, te vienen, no sé, algún matrimonio amigo o algo y comieron, no sé, algo que es descartable en las cajas de pizza y eso, y bebidas, y ahí es el doble de basura que uno produce. Es algo, ¿no?, a preguntarse, ¿por qué los municipios tienen esos sistemas de recolección? Y no tienen uno un poquito más eficiente, pero son críticas. Que son constructivas, porque también todo el tema del derecho ambiental es reciente y necesita apoyo de la sociedad. Para el municipio es difícil trabajar si vos le pones un sistema de recolección, que es lo que pasó en Mar del Plata, vos le pones un sistema de recolección diferenciado, que antes era martes y jueves, y ahora solo se redujo a un día a la semana, cuando las personas te sacan la basura de inorgánicos y orgánicos el mismo día sin importar. Todo eso entra al camión, se contamina todo el camión, llega a la planta de tratamiento donde se hace el diferenciado, que en este caso es una cooperativa,
Y los muchachos a mí me dijeron, ellos pierden el día de trabajo porque es según lo que producen, es según la ganancia que tienen. Es complicado, son cuestiones que uno puede seguir investigando y seguir tratando de intentar cambiar. La ley, esta nacional, se basa en una serie de objetivos. Los dos primeros objetivos que podemos mencionar es que busca lograr, o sea, el objetivo es lograr. ¿Qué quiere lograr? Bueno, quiere lograr un adecuado y racional manejo de los residuos, ¿sí? Irracional no, racional y adecuado manejo de residuos domiciliarios a partir de una gestión integral. Gestión integral, ¿por qué? Porque comprendía estas seis etapas que nosotros mencionamos. Con la finalidad, obviamente, de proteger el ambiente y la calidad de vida de los habitantes, como lo marca el artículo 41 de la Constitución Nacional. Otro de los objetivos es promover la valorización de los residuos. Y esto es un aspecto que se resalta mucho en esta ley porque es del 2002. Y lo que busca es que esto de la economía circular que yo les mencionaba, que bueno, me adelanté ahí un poquito, pero es esto de decir, bueno, genero un residuo y le doy un valor, porque ese residuo va a recibir un tratamiento que puede llegar a terminar siendo reutilizado. Y después tiene dos objetivos más que dice que se dice, en realidad la doctrina dice que son cuantificables en el sentido de que busca minimizar la cantidad de residuos que genera la población, ¿sí? Por esto que decíamos, generamos 1 kilo de basura por día, bueno, a ver qué medidas se puede implementar a través del Estado para que esto se reduzca. Y en segundo lugar, reducir también. Lograr disminuir la cantidad de residuos que llegan a disposición final. Van de la mano, obviamente, porque si reducimos la cantidad de residuos que generamos en nuestro hogar, vamos a reducir la cantidad de residuos que llegan al centro de disposición final. Y marca esta ley. Y de acá por ahí les va a asombrar también lo que les mencioné al principio del fallo de la municipalidad de Ensenada, contra, mejor dicho, la municipalidad, es porque esta ley establece que deja en manos de las provincias la competencia para la aplicación de la ley y para que dicten normas complementarias. Y es la misma ley la que lo establece y crea un instituto que se llama COFEMA, es un Consejo Federal del Medio Ambiente, para que en conjunto con las provincias, es el COFEMA, el Consejo Federal, como su nombre lo indica, es federal, es de la nación, participan todas las provincias, y de esta manera, en forma conjunta, buscan trabajar para lograr una gestión integral de residuos. Buena para todo el país. Otro de los puntos que me pareció importante destacarles antes de pasar a la ley provincial es el tema de los recuperadores urbanos. Desde el Estado Nacional se impuso un plan para crear estas cooperativas que yo le mencioné, que en Mar del Plata se llama Cooperativa Cura, porque la realidad que fue marcando a lo largo del tiempo, es que el trabajo que hacen los recuperadores urbanos, que ellos se definen y nosotros los hemos conocido mucho tiempo como cartoneros, es hacer esto del tratamiento, ¿no? Ellos trabajan con la basura y reciclan y venden los productos que reciclan. Entonces, bueno, desde el Estado Nacional lo que se implementó fueron programas. De hecho, también hay en varios municipios de la provincia de Buenos Aires que es una especie de trabajo en conjunto entre los recuperadores urbanos y el municipio, porque es la municipalidad la que se le encarga de pagarles una especie de beca, ¿sí? Porque es un régimen aparte, no son trabajadores del municipio. Entonces, bueno, reciben un rédito económico además. Aparte, digamos, del que obtienen por el reciclaje que ellos hacen, que no es mucho,
Por las entrevistas que yo pude hacer y con quienes yo pude hablar, me dijeron que en un muy, muy buen día se pueden obtener 1.500 pesos, que por ahí uno piensa, bueno, para una jornada laboral podría ser o no podría ser mucho, depende de la calidad de vida que uno tenga. En un mal día, más o menos 200, 300 pesos. Pero tengamos en cuenta que es un trabajo completamente insalubre, en donde se está expuesto a miles y miles de enfermedades. Cuando se trabaja en las cooperativas, sí se tienen instrumentos de salubridad, guantes, máscaras y eso, pero el reciclador urbano no cuenta con eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario? Sí, Gabriela. No, la única duda que tengo, vos sabés que lo estoy revisando y no me acuerdo, pero vos dijiste que el COFEMA lo creó esta ley. Sí. Porque para mí es una carta constitutiva que es el Consejo Federal de Ambiente. Y salvo que tenga alguna referencia específica a lo que es residuos, es general y tiene su acta constitutiva, que es un anexo de la 25.675. Salvo que no, entonces sí, entonces puede ser que sea, puede ser que yo al momento de tipear me haya confundido, pero está en uno de los últimos artículos de la ley. Acá lo encontré. Según lo que yo tengo, a ver, Sofi, pero yo digo, dice, esta nueva institución ambiental del país se definió en el año 2002 cuando el Congreso Nacional de Argentina aprobó la Ley General de Ambiente, la 25.675, en lo cual se ratificó la acta constitutiva del COFEMA y el Pacto Federal de Ambiente. Que es, yo lo encontré acá en la Ley de Residuos Urbanos, en el artículo 25 dice, serán funciones de la autoridad de aplicación formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios consensuadas en el seno del COFEMA. Pero no habla de... Bien. Pero está bueno. No, entonces está bien, no, pero está bien la aclaración que hizo Gabriela, lo tengo mal anotado en el apunte que yo me armé. No, pero no es la ley la que crea el COFEMA. Trabaja sería, no que lo crea yo, pero tiene razón, porque yo les dije que la ley creaba este organismo, no es que lo crea, ya estaba creado, sino que lo que hace es bajar articuladamente. Claro, eso es importante como para que vean, porque lo van a ver repetido, incluso en muchas leyes de presupuestos mínimos. Es medio particular el funcionamiento. Funciona como el Consejo Federal de Educación. Es el Consejo Federal de Medio Ambiente, por eso se llama COFEMA, porque es un ámbito en donde se genera la concertación, las búsquedas de acuerdo entre las provincias de las políticas públicas en materia de sectores particulares, en este caso residuos. Entonces ahí cada municipio y cada provincia manda a su representante a concertar políticas. Entonces, esa ley a la que hace referencia Sofi, lo que está diciendo, bueno, las políticas públicas en materia de residuos y la concertación, la autoridad en donde, o el ámbito en donde se van a desarrollar, acordar y demás, es en el COFEMA. Entiendo que es así. Corregime, Sofi. No, sí. Ahí, de hecho, si suben un artículo más del que mencionó la compañera, creo que mencionó el 25, si ustedes ven el artículo 22 y 23, ahí marca bien claro esto que vos dijiste, Gabriela. Es más, estoy revisando así rápidamente el apunte de clase y en ningún momento puse que se lo había creado la ley, me salió decirlo, se ve que por mirar medio así por encima. No te das problema, yo porque no, bueno. voy acompañándote, Sofi, no es porque te esté corrigiendo. No, siempre, pero... Pero es importante también que ustedes lo sepan y que si ustedes también están leyendo la ley a la par, o si ustedes, no sé, tienen un conocimiento previo del tema, o después lo leen y se encuentran con algo, porque no les va a pasar solo ahora, sino en toda la carrera, se encuentran con algo que se dijo mal, ya han abierto los micrófonos para corregir y para preguntar y repreguntar todo las veces que sea necesario. Bueno, todo esto que hablamos era de la Ley de Presupuestos Mínimos de la Nación, y ahora vamos a pasar a la Ley
13.522 de la provincia de Buenos Aires, que como yo les marcaba, su nombre de gestión integral de residuos sólidos urbanos. ¿Cuál era el número de la provincial? 13.592. Ah, listo, gracias. Se dictó en el año 2006. Lo que hace es complementar la ley de presupuestos mínimos de nación que vimos, la 25.916. Define a los residuos sólidos urbanos como aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en núcleos. Y fíjense, mencionan los núcleos urbanos y rurales. Esto no lo menciona la ley nacional. Comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial, no especial, asimilable a los residuos domiciliarios. Fíjense las aclaraciones que hace, ¿no? Porque en la ley nacional por ahí era como más amplio y decía, sin perjuicio de las leyes específicas de los determinados residuos. Bueno, no lo decía así, lo decía por ahí con palabras más claras, pero excluía del régimen a los residuos industriales. Y especificaba. Pero acá dice, bueno, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios. Es decir, todos los que se produzcan en todos esos lugares, ya sean ámbitos rurales o urbanos, que no sean, que sean, digamos, asimilables a los residuos domiciliarios. También menciona esta ley provincial a los residuos excluidos y dice que son excluidos los residuos patogénicos y los residuos especiales y los radioactivos. En cuanto a la definición de gestión integral, yo se los mencioné que nuestra ley provincial es más completa respecto de la nacional, porque dice que la gestión integral de residuos sólidos urbanos es el conjunto de operaciones que tiene por objeto dar a los residuos producidos en una zona determinada un destino y un tratamiento adecuado de manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable. O sea, fíjense en todas las características que tiene la gestión integral para nuestra provincia, ¿sí? Y determina la ley, son esas características o esas especificaciones también lo que hace que sea viable la gestión integral de residuos urbanos. En cuanto a la ley, para hacer como algunas especificaciones, por un lado, establece la responsabilidad del causante en el artículo 3, y dice que toda persona física o jurídica que produce, detenta o gestiona un residuo está obligada a asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes. En parte por ahí podría parecer raro este artículo porque uno dice, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Si yo tengo un residuo y lo desecho como yo quiero y no conforme a la ley. Bueno, no existen todavía, o por lo menos yo no he llegado a conocer, mejor dicho, quizás existen, en los municipios de la provincia, en los códigos de falta, no existen contravenciones respecto a la forma en la que uno desecha los residuos sólidos urbanos. No sé, Gabriela, si vos conocés algún municipio, o alguno de ustedes, si conoce algún municipio que sí lo tenga, Mar del Plata, estuvo en tratamiento, no sé en qué quedó porque no leí más al respecto, pero estaba en tratamiento un código de faltas ambientales en el Consejo Deliberante. Pero no sé qué pasó, si alguno sabe y quiere mencionar, o si alguno conoce de alguna, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de alguna otra provincia, si no avanzamos. También, como especificación de esta ley, es que fija
estos objetivos que veíamos también en el ámbito de la ley nacional, porque establece que se minimicen y se valoricen los residuos sólidos urbanos, que también lo encontramos a esto en el artículo 3. Define qué entiende por valorización, por eso también decimos que es más completa la ley. Si quieren lo leemos, si no, sigo avanzando para no leer el artículo. Además, establece el sistema de recolección como un servicio esencial para las personas, ¿sí? Esto también es muy importante y fíjense que es complementar, complementa mejor de lo que regula la ley nacional. Lo marca entonces como servicio de recolección, como un servicio esencial. En este punto yo estoy completamente a favor. Sin una adecuada recolección de residuos, la contaminación podría ser muy alta. Y a su vez, es una ley que van a encontrar que le impone una cierta cantidad de requisitos a los municipios para que se adecúen a ella. Y para entender esta parte, es fundamental entender en el contexto en el que se dicta. Nosotros dijimos 2002 la ley de presupuestos mínimos nacional, 2006 esta ley. Y yo les comenté algo de los basurales a cielo abierto, que les dije que muchas veces eran formales, de hecho Mar del Plata tenía uno y era formal, y era reconocido en toda la nación que ese basural a cielo abierto, los residuos no recibían el tratamiento adecuado, porque resulta que para el tener un centro de disposición final de residuos adecuado, hay que contar con un sistema de un pozo que se hace y después se hacen capas de membrana porque los líquidos que van soltando los residuos van subiendo por ahí, entonces se van retirando y de esta forma se contamina menos las napas freáticas. O sea, es como, esta es como la parte más aburrida, ¿no? pero tienen, sepan más o menos a grandes, tampoco es que biológicamente les vamos a pedir cómo se descomponen residuos. Y entonces, a lo que quiero llegar con esto, es que la ley regula estas cuestiones que los municipios se tenían que adecuar. ¿Y qué es lo que les impuso? Que tenían un plazo de 5 años para comenzar, o presentar, mejor dicho, ni siquiera comenzar, era para presentar un plan de gestión integral. Y un plan de gestión integral que integre todas estas etapas que regula la ley provincial, que son las mismas que regula la ley nacional, esas mismas 6. Y a su vez les impuso como obligación a los municipios que los centros finales de disposición de residuos estén dentro de la jurisdicción del municipio. No era el caso de la costa atlántica, pero en muchos municipios nos encontrábamos con que los residuos eran como si de acá los lleváramos a Miramar, o la gente de Miramar a Otamendi, que por ahí lo tienen más cerca. Y a su vez, esta ley dispone la creación de un fondo para la protección y restauración ambiental, que sale el presupuesto de la provincia. Bueno, luego lo que fijó también la ley fue una forma de hacer un control sobre los municipios que tenían basurales a cielo abierto, que estos municipios presenten un plan y se adecúen correctamente. Yo les dije, Mar del Plata, el centro final de disposición de residuos, creo que se inauguró en el 2012, y si ustedes sacan la cuenta del 2006, los 5 años que tenían para enviar el proyecto de gestión integral, y estaban vencidos. Bueno, ¿por qué? Porque a raíz de clausurar un basural abierto, se tenía que cumplir con cierta normativa para dejar el suelo en el mejor estado posible para que pueda ser reutilizado o no sé, vendido para crearse una zona urbana, o eso ya dependía después de cada municipio. El tema de residuos sólidos urbanos obviamente es un tema muy sensible, porque
por ahí uno cuando habla de daño ambiental y de contaminación, piensa en contaminaciones de mares, de ríos, en las mineras, y la realidad es que nosotros contaminamos muchísimo, muchísimo con los residuos que generamos. Hay muchas cosas de las que puede hablarse, por ejemplo, qué pasa con los animales muertos, que uno ve, qué pasa con el tema de los micro o macro basurales, que uno ve a lo largo de la ciudad. Pero bueno, es un tema que la competencia, recuerden que en este caso la tienen los municipios, ¿sí? Porque son los más cercanos a la problemática. Y obviamente reciben, pueden solicitar los subsidios de la provincia para hacer una buena gestión integral de residuos urbanos. Pero ahí ven por qué la diferencia de esto que mencionaba Sofía, que en Miramar la recolección, ella dijo, es del municipio, no es privada. En Mar del Plata, por ejemplo, es privada. No sé si tienen alguna duda, si he hablado muy rápido, si algo no se ha entendido, si tienen dudas de otros temas para Gabriela. No, no, clarísimo. Si quiere irse a estudiar para el parcial, si Gabriela quiere ampliar algo. No, yo ahí les estoy dejando algunas cositas. El último, un poco, con un resumen, ese que dice Biblioteca Municipios, es un texto que encontré. Que me pareció que simplifica un poco las normas que fuiste citando. Incluso también una cuestión que tiene que ver con el área metropolitana, que tiene una regulación distinta, que tiene que ver con el SEAMSE, que no forma parte de esto, pero bueno, ahí se explica un poco cómo funciona el área metropolitana de CABA con el resto de los municipios aledaños. Entonces ahí tiene una síntesis de todo. Después hay bastantes cosas habilitadas en la plataforma, bastantes documentos y PDF y PowerPoint. Fíjense que yo les habilité algunos míos también con audio para que los tengan, que los vayan escuchando. Y sobre eso que está ahí es lo que van a versar las preguntas del examen. ¿Se sabe cuántas preguntas van a hacer y el tiempo que tenemos para realizarlo? No sé cuánto, sé que les da, la última vez me parece que les dio 30 minutos. Bien. Que no les da más de 30 minutos. Una horita menos, para que estemos más tranquilos. Es Freddy. Vieron que más no. Bueno que Freddy no se puede ser. No, en eso sí, no te puedo decir absolutamente nada. O sea, ahí no podemos, no puedo agregar nada en contra. Tengo que hablar derecho. Ustedes hacen un estudio de mercado y más bueno que el titular no hay. Así que lo que les dé, que por ahí puede ser más o menos tiempo, no va a ser algo en donde se encuentren una pregunta que digan, ¿qué es este chino? ¿Qué es esta cosa extraña? Va a ser algo, todas las preguntas que vamos cargando nosotros es lo que venimos hablando. Entonces, por más que les ponga poco o mucho tiempo, no los toma por asalto. Si estuvieran acá las Quería saber cuántas preguntas apruebo para saber el porcentaje, como para ya hacer la idea, o eso lo envían por el campus. No, con el 4 y lo ven por el campus. Ah. Entiendo, ahí está, 15 preguntas, dice Nicolás, y el tiempo es 30, por lo que enviaron en el campus. Se aprueba con 9. Listo, te lo contesto. 9 preguntas, no vayan a pensar que se aprueba con 9 la nota, porque viste que a veces se entiende cualquier cosa. Y no sé si van a tener el resultado en el momento, nada más. Sí, sí, lo dijo ayer que sí, que lo teníamos en el momento. ¿En el momento o cuando terminen? No, cuando se terminen. No. Claro. Claro, sí. No, siempre tenemos es así las respuestas cuando... antes y después las ponemos y nos sacamos el lugar. Es cuando no se termina el horario. Los 30 minutos que a los 15. Claro, no, cuando se termina el horario debe ser cuando están ya los 30 minutos para todos, digamos. Sí. Bueno, chiquis, nos vemos la próxima. Buenísimo. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Sofi, cuídate. Muchas gracias. Que te mejores. Sí.
Gracias. No, ya estoy mucho mejor, mucho mejor. Nos vemos. Yo estoy en la misma que vos, porque me vacuné ayer y tuve un día bastante heavy. Bueno, pero por lo menos vos sabés que por la vacuna. O sea, es lo que fue para nosotros que lo hisoparon a mi papá. Y decir, ay, no, toda la pandemia sin COVID, ningún miembro de la familia y de repente. No, decir que está la segunda dosis de AstraZeneca. La primera vuelta me tuvo 2 días con 40 de fiebre. La vuelta fue más benévola. Ay, qué feo. No, sí. La pasa heavy. Me vacuné. Mirá que tuve COVID. 400 kilómetros manejé sin ningún problema. ¿Con la vacuna? Sí, a mí no me hizo nada tampoco, pero la mía fue Sinopharm. No fue. No, a mí AstraZeneca con 20 años me destruyó. A la gran mayoría de las personas que conozco. Peor que el COVID. Bueno, chicos, nada. Nos vemos. Bueno, a seguir cuidándose. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao.